Bueno, yo creo que el partido hay que analizarlo desde los dos puntos de vista. Defensivamente, yo creo que en la primera parte no estuvimos tan bien como deberíamos. Acciones concretas, de balance defensivo, de unos contra unos, algún rebote. Pudimos haber estado un poquito mejor. En la segunda parte, creo que ese aspecto lo mejoramos. Somos capaces de subir el nivel, estar mejor. Pero creo que ofensivamente hemos estado muy mal todo el partido, ¿no? Cuando tienes 6 pérdidas, que bueno, son para firmar, ¿no? En un partido tener solo 6 pérdidas, pero haces, bueno, pues 23 de 71 en tiros de campo. Es muy difícil ganarle, ¿no? Sobre todo un equipo como el Canario, que siempre está en un buen nivel de acierto, ¿no? Yo creo que esa ha sido la clave, ¿no? El que en ningún momento hemos sido capaces de anotar, ¿no? Ha habido de todo, acciones muy cómodas, bandejas, triples y demás, que no hemos sido capaces de poner dentro como otros días, ¿no? Y eso pues creo que ha condicionado. Me quedo con la reacción de la segunda parte, que somos capaces de subir el nivel defensivo, desde ahí correr algunas situaciones, jugar con un poquito más de agresividad. Pero bueno, cuando volvemos a fallar, ellos nos anotan 2 triples, ya se van a 12 y ya se nos antoja, vamos, imposible remontar, ¿no? Creo que son muy justos vencedores. Felicitarlos. Pancho, si notando una de las estadísticas, intentaste generar todo desde lo exterior, en una manera que hacía como si funcionó la primera parte. Sí. Sí, yo pienso que sobre todo en la primera parte, ¿no? Defensivamente, sí que tenemos problemas. Después en la segunda parte estuvimos mejor, quitando acciones puntuales donde les anotan, ¿no? Algunas ven defendidas, ¿no? De todas formas. Bueno, a natureza de nuestro equipo é que, ¿no? O que tens que facer é un análise da selección do tiro, non? Se están ben tirados, se non están ben tirados, non? A min veñeme a cabeza pois, un montón de tiros nos que estamos prácticamente sós, non? E non somos capaces de anotar. Incluso hai 4 ou 5 bandesas, 2 de Adam, un par de las de Pavel, alguna acción de baixo do aro, como esta final de Jesús, que non somos capaces de meter, non? E cando non metes, pois, lóxicamente, contra un equipo como este, que ademais está en un desenrolo rapidísimo do contraataque, o pagas, non? E si tes ese mal día, pero a selección de tiro é boa, nos temos que seguir xogando como somos, non? E ás veces vale che para ganar, pero, oxe, claro, con este nivel de acerto que hai que ver é a selección de tiro, non? É dicir, foron boas decisións, foron malas decisións, cando faz 6 pérdidas, son moi poucas, moi, moi, moi poucas. E non metes, pois, é moi difícil gañar, non? Eu penso que a clave do partido está en que non metemos acións moi cómodas, non? Moi cómodas. Dentro desa reacción defensiva de segunda parte... E ofensiva, non? Porque metemos un poquinho máis tamén. Sí, a punto de levantar con el público. Sí, estuvo muy bien. Uno a nosotros, pues han estado a punto de levantar. O sea, algo digno destacar, yo creo, también, ¿no? El partido de la... Sí, está muy bien. Nosotros lo sacamos de titular en el tercer cuarto porque queremos que nos puede dar eso. Nos puede dar la agresividad que él tiene, para eso está aquí. Y además coincide con que tiene mucho acierto en el tiro de 3, ¿no? Y hace 4 de 5. Una cosa viene de la otra, no solo defiendes, sino que anotas, ¿no? Y está en pista hasta que, bueno, pues funde y pide el cambio, ¿no? Porque va ya desfondado, ¿no? Sí, ha estado muy bien, Frank, el tiempo que ha estado en pista. Y hasta que el punto ha sido decisivo también, la mala puesta en escena de Leo Cabrero al empezar el partido. Sí. Y al acabarlo, ha estado 3 minutos, me parece. Sí. Sí. Sí, yo creo que es lo mismo que decía al principio, ¿no? En la valoración inicial. Tú tienes que valorar
si las acciones que estás jugando en ataque son buenas o malas, ¿no? Cuando haces dos tiros solos, fallas dos bandejas, ¿cuál es el secreto? El secreto es meterlas, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado. Ya te digo, hay partidos donde ofensivamente tienes un partido muy malo y acabas con 60 puntos o menos y tienes 15 o 20 pérdidas, pero es que no hemos metido una canasta, ¿no? Es que hacemos 21 de, te repito, 23 de 71, ¿no? Es que es muy difícil de esta forma, ¿no? El acierto es fundamental y nosotros no lo hemos tenido, ¿no? Rival ha jugado muy bien, ¿no? Y lo ha hecho muy bien y hay que aplaudirle, ¿no? Lo que decía al final de la valoración es que son justos vencedores y han hecho muchos méritos, bueno, todos los méritos para ganarnos, ¿no? No hay nada que decir. Pero lógicamente nuestra estrategia no está hacer 9-31 en tiros de 3, ¿no? Y sobre todo muchos de ellos pues son tiros muy liberados, ¿no? Nuestros escoltas titulares hacen 1-13 en nuestros escoltas. Sí. No se puede. En absoluto. No, me siento decepcionado por no meter canasta. Eso es lo que me decepciona, lógicamente. Yo creo que es un aspecto fundamental, el acierto, ¿no? El acierto no tiene que ver con la estrategia. El problema sería que de los 9 triples que ha tenido Alberto, por ejemplo, ninguno hubiera estado liberado, pero yo creo que muchos ha estado liberado, ¿no? Entonces la estrategia consiste en que él haga buenos tiros. Meterlos o no, pues ya tiene que ver con la fortuna, el acierto, ¿no? Pues unos días está más afortunado y otros menos. He dicho Alberto como puede decir Adam o como puede decir cualquier otro, ¿no? Y no tiene nada que ver con la estrategia, el acierto. ¿Sabes? Si hubiéramos perdido 25 balones, pues seguramente estaría mucho más decepcionado. Si no hay más...